¿Qué pasó, mongo? Eh, eh. Espera, espera, ¿qué es esto? Oh, oh, oh Dios, no puedo moverme. Oh, espera, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Qué sale, qué sale! qué sale qué sale oh, que sale, que sale. oh, oh es gigantesca! ¡Dios! Me duele. Me duele el aso. Oh, Dios mío, qué grande. Oh, que me entra otra. No puede salir. Oh tía, no puede, Dios mío. Oh, me sale por la boca. Me sale por la boca. El juego con más gotis de la historia. Oh. con más gotis de la historia señores bum, 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 bum. mejor juego de acción aventura mejor actuación como Abby mejor narrativa mejor diseño de audio mejor accesi accesibilidad y mejor dirección del juego ¡Bú! ventas Increíbles notas increíbles. <laughs> Neil Druckmann, Uy, el, boya, el borracho de Druckmann, el drogado, el Drinkman, Cybercrunch, Cybercrunch, Cybercrunch es del Cyberpunk, el juego incompleto. Era juego incompleto. Estoy viendo jugar al Genuine, que lo está jugando con un PC potente y el juego es la misma mierda, tío. El juego es la misma mierda que la versión de PS5 que estoy jugando, que es la, de la, la PS, de la PS4 Pro. La misma basura, tío. Yo llevo varios un par de días haciendo directo del juego y digo yo bueno esto es como en las consolas viejas que el juego pues está vacío, no señores. Estoy viendo la versión de PC y las calles están desérticas. Es, esto es porque está siendo representativo con la versión de Actualizada en nuestro mundo con la pandemia, esto cuando llegue marzo, pues ya habrán vacuna en el juego y saldrá más gente a las calles. Porque señores. ¡Señores! ¡El goti! ¡El goti de los gotis! ¡El goti de los gotis! Señores, señores, señores. Vale. Señores, señores. Por favor, por favor. Por favor. Dedicado a mis grandes. Ilustradores de la historia de los videojuegos. Eh, señores, esta imagen vale más que mil palabras. ¿eh? De las sofás, una historia de odio, de odio contra el hombre. Mira, mira, escucha. Eso no es he hecho con la boca, ¿eh? eso es he hecho con otra boca, pero no la de arriba, señores. Literal. Esto era el nivel. Esto era el nivel que tiene nuestro amigo el guaperas. Como diciendo que, que aquí en el juego matan a todos los hombres. ¿Cómo se nota que no ha tocado el juego ahí? Ni ha llegado, vamos, el Calvin de nuestra vida. ¿Cómo se nota, eh? A personajes que están vivos poniéndolo como que están muertos. <coughs> ya lo sé todo. ¡Uh! ¡Madre mía, el chandal! ¡El chandal de los años 90! Retro, retro. Avi es el personaje más odiado de la historia. Best performance. Laura Vale es Abby. Es que el señor iba a decir que se la tienen que sacar, pero no pueden. No, a ver si le entra por abajo y le sale por arriba, a para arriba, para abajo. No le sale, señores. No le sale el salchichón gigantesco. La morcilla de Burgos. El chorizo de almendralejo. ¿Sabéis lo que es el chorizo de almendralejo? Todo mi nepe sin pellejo. ¡En la boquita, Willy! El goti de los gotis. A llorar. A llorar. A llorar. A llorar. A llorar. Señores, el locón gamer. El GOTI no lo merece. El GOTI se lo han dado debido a la prensa. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Ya sabemos que tu nivel está muy bajo. Tu nivel de decir que quería ver los tornillos de la play, eso es un I.Q.C. bastante precario. Pero achacar que el GOTI se lo han dado al de las sofás por la prensa. Cuando los GOTI lo dan la prensa, la prensa da los GOTI partimos de la base de uno más uno. Sabemos sumar. Sabemos sumar lo con gamer. Ya sabemos que te gustan mucho los tornillos que pierde. Pero que los GOTI son premios que lo da la prensa. ¿Vale? Ahora te las sacas, que te ha entrado. Muy hondo. Y no te puedes moverte, no te puedes levantar. Te has quedado como una tortuga. Porque te entra por un lado, te sale por el otro y ya no te puedes levantar. Bueno. 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 Bueno, Willy. Aquí vemos al locón gamer. Al Saselandia. Y a todos estos individuos. Aquí vemos la primera imagen. Haters de The Last of Us Parte 2, después de las filtraciones masivas. ¡El tigre! ¡El tigre! Hater de The Last of Us 2, después de ver el gameplay del Stetos Play. Mahomi, Mahomi. Hater de The Last of Us 2, después del análisis del juego. ¡Tigretón! El pastelito, para el que no lo entienda, señores. El tigre, el tigre de juguete y el tigretón. Para comértelo. Y ahora con los premios. Tigretón, tón, tón. Cajita de botín. Cajita de botín. La tengo hasta el fondín. La tengo hasta el fondo. Me sale por la boca. Parezco un espeto. Parezco un espeto. Soy el locón. ¡Ah! Señores, pero por... Señores, ¿por qué? Los calvos de los videojuegos son así. ¿Por qué los calvos de los videojuegos son así? Nuestro amigo, este señores, el Saselandia, sabemos que es un energúmeno, un tío que no tiene ni puta idea de videojuegos, que se quedó anclado en los años 90 en la guerra de Super Nintendo con Mega Drive. Sabemos que odia a Nintendo, sabemos que odia a Sega, que odia, hostia, a Sega, a Sega la odia, que odia a Sony. Que le importa una mierda. Microsoft no lo odia. ¿Por qué? Porque a Microsoft no le importa una puta mierda. Él, en la época que salió Microsoft, él estaba ya retirado de los videojuegos. Por muchos motivos. Vale. Pero este tipo, este energúmeno, este ser que sale en la taberna del hater junto a otro lumbreras. Con la gorrita. Y el Nintendero que va de suavón y es, tiene más odio guardado que estos dos juntos. <coughs> Motenai. Sin llorar, campeón. Ahora Motenai vuelve. No es que mi Spectrum, mi Amstrad, mi 486. Venga, venga, que no tocas un puto videojuego y te dedicas a eso. Que no tocas un puto videojuego. No sabes lo que es un mando de videoconsola moderno. Te quedaste en el teclado que tanto presumes del MSX. Campeón campeón de la vida. Las palabras de Druckmann, si no votas por de las ofas, eres un hater. Representan a cierta, represe representan a ciencia cierta la peor fanboys de Sony y de otras compañías también. En la imagen de la derecha las palabras de Casabin representan lo contrario. Ojo, el de Lades. <coughs> vale, calvo. Ahora te las sacas. Te la sacas, que la ya metida a toda la generación y que solo sabes tirar mierda y no jugar nada. Y tú te dedicas profesionalmente a ello. Te la sacas, campeón. <ríe> <ríe> Otro bebé calvo llorón, Willy. Otro bebé calvo llorón. Encima tiene el, el récord de juego más premiado de los que en Awards. Y por lo que más me ha alegrado es por el premio de Abby, Laura Bailey, al carajo sus hater. Queremos más Abby. Señores cuando un juego te presenta un personaje que te da mucho asco, porque han hecho que le coja asco a la gente por las cosas que decía que había hecho, y cuando tú, como me pasó a mí, empiezas a jugar con el personaje con asco y luego ves la parte de su historia y el que le coge asco es a la Eli y le coge un asco. Dios mío, le tengo un odio al hermano de Joel, que hijo de la gran puta! Ojalá Ojalá hubieras calichado, de verdad. Ojalá. ¡Qué puto odio le cogí al hermano de Joel! Cuando un juego hace eso, es que tiene un guión de puta madre. ¡De puta madre! Y si eres un hater y no sabes rectificar, es tu problema. Porque yo, cuando cogí al personaje de Abby, porque sabía que es lo que pasaba, lo jugué con asco. Y cuando veo su historia, me encantó. Y cuando toda la prensa, con lo asquerosa que es la prensa y el odio que tiene a Sony, ha reventado en premio al juego, el juego más goti de la historia, por algo será. Hacéroslo mirar, señores. Final Fantasy XV. Cuando jugué Final Fantasy XV, jugué a sus protagonistas por la ropa que llevaban. Cuando jugué al juego... Final Fantasy 7 es mi juego preferido, pero Final Fantasy 15, el núcleo conjunto de lo que son todos los personajes es el mejor Final Fantasy en cuanto a los personajes. Y eso que individualmente para mí Cloud me encanta, Sephiroth me encanta, el grupo de Final Fantasy 7 me encanta, pero el de Final Fantasy 15, que era lo más odiado de los personajes, son la puta caña. La ropa que llevan al principio es una puta mierda, sí. Luego cuando te pone el uniforme de la guardia real, son los putos amo, Willy. Son los putos amos. Los putos amos. Me he quedado hasta ronco. Ojito los comentarios de Twitter. Arroba eJD de... Manca, el de Lazo Fast 2, puta madre, Naughty Dog. Sos tan patético que ni pudiste soportar que Gozo Sushima le rompiera el culo a tu mierda, maldito gordo pendejo, te compraste todo. Literal, Willy. Alejandro Encina, no sé qué, no sé cuánto. Chippy Dway. Pinche evento. Más la mega verga. Más de la mega verga. Y comprado una puta mierda de Genghis Awards. <coughs> no la tenemos que sacar un poquito. Milo Fandubs. La organización de los y luego de entregar el regalo. Qué perra mamada el que de la Sofas 2 haya ganado Goti! Y mejor narrativa. Neta chinga tu madre. Ahora me sale el acento porque a, a jugar al, al Cyber Crunch, al Cyberbullying 2088 por el culo del antocho. Con ese acento, Willy ya sale automáticamente. Y ponen una imagen de Halo. El gaming. el gaming es Halo. Señores, señores para que me digan que soy un hater. Mira, el Halo es una es fecal. Gears of War se pasa por la piedra, le vale verga, le vale verga el Halo. Le vale verga, le vale la neta el Halo. Y te estoy diciendo dos juegos de la Xbox de Microsoft. Gears of War se chinga al Halo en todo. Es así de sencillo, Halo es una mierda. Gráficamente, técnicamente, eso es una basura. Y así nos vemos el doblaje. ¡Jefe Maestro! Con la voz de, con la voz de, de, de muñeco, rácano. ¡Jefe Maestro! ¡Coge el arma! Señores, ahora dirán, el Antonio Antilatino, vamos a ver campeones. Que venga aquí gente, como me han dicho a mí, yo he visto a gente de México diciendo que ese doblaje era una hez. Que lo tenían que poner en inglés de basura que era el doblaje del jefe maestro da mil armas en serio Willy eso es patético yo estoy jugando el Cyber Crunch, que lo único bueno que tiene el juego es el doblaje y hay gente que pone acento ruso acento mexicano acento de hay una tía que habla que tiene la voz muy suave está hablando parece que es como de de Ecuador o de Perú y eso está bien hecho eso no da risa son acentos diferentes está bien hecho el juego pero ¡y ¡Eh! dame el arma un enemigo! eso 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 qué es tío es que como si lo hago el lo hago yo en español un enemigo con acento español como el juego dame el arma jefe maestro en serio en serio el, el, murió el gaming el gaming murió con con vosotros si vosotros tuvierais que ser el gaming señores ha vuelto a ganar la agenda progre. ¿eh? Aunque las notas de los usuarios en Metacritic... Ven, es que es nada más leer. Agenda progre. Agenda progre. Agenda progre. De la sofás agenda progre. ¿Qué es progre? ¿Qué es progre en el juego? ¿Qué es progre? Porque esta gente, como no tienen una PlayStation 4, ni han tocado el juego, ni pueden tocarlo, que Abby es transexual. Hacerlo mirar porque Abby tiene una buena raja y no es transexual. Ni es lesbiana. Que él es lesbiana. Me importa una mierda. En el primer juego, que también es un puto juegazo, alabado por todo el mundo, también es lesbiana. Es que a mí la sexualidad de un personaje me importa una mierda. Me vale verga. Lo va a decir eso ahora que todo el mundo todos los juegos de hoy en día presumen, mi protagonista es tram, mi protagonista es tal, mi protagonista es tal cual. Algunos estáis jodidamente tocados de la cabeza, en esa agenda tuya apunta, apunta ahora en el psicólogo, de verdad que te irá bien. <laughs> De Us 2 se convierte en el juego más premiado de la historia de los Game Awards, casi duplicando a los que más habían sido premiados. Algo normal por ser el mejor juego de la generación, señores. Y que estamos hablando que de Us estaba con, combatiendo contra el gozo que es un puto juegazo, con el Final Fantasy VII Remake, que es un puto juegazo, con el Doom que para el que le guste un juego que está bien, pero vamos, el Doom Gothic y el Hades que siempre tienen que meter ahí un, un indie. Y el Animal Crossing, ojito en Animal Crossing, a ver si me sale por aquí un, un, una captura, no me acuerdo si la he hecho. Que, que de verdad. Dice este. Sois vosotros los que tragáis con la agenda que os quieren imponer. ¡La élite! ¡La élite! Cuando el mensaje de la sofá te dice que la venganza no sirve de nada. De nada. La historia de la sofá es la venganza no sirve de nada. ¿Ves dos personajes? Que consiguen la venganza y no les sirve de nada. Porque pierden más cosas de las que ganan. Y un bucle que nunca llega a su fin. Ese es el mensaje del juego. Ese es el mensaje del juego. Y la gente que se queja de la narrativa. Que la narrativa... Mira, la narrativa es que precisamente la narrativa de las sofás es lo, el, lo mejor del juego. Mira que tiene gráfico, jugabilidad de sonido, la narrativa. Un juego. Que te ponen una parte con un con un protagonista que tú te lo esperabas. Que termina su acto. Y empieza el segun segundo acto. Con el antagonista del juego. Y dices, ¿pero esto qué es? ¿Que ni te lo esperas? Yo no lo. Como no es el spoiler, no me lo tragué. Yo solo me tragué el spoiler de. Este ha muerto porque lo ponen en el título del nombre. Para joder. O sea. Te ponen la segunda parte con el antagonista del juego que yo ni me lo esperaba. Lo cojo con asco y cómo cambia toda la perspectiva de la historia, cómo está todo bien hecho, cómo en la primera parte, cuando tú, como Eli, vas matando, te vas vengando, ¿lo, lo disfrutas? ¿Cómo revientas las cabezas? Los matas. Y luego, y luego sientes dolor, pena por lo que estás habías hecho en la primera parte. Si eso no en es una buena narrativa, es que, que lo baje Dios y lo vea. Eso nunca se había visto. Esa forma de, de, de narrativa en un videojuego. Nunca. Nunca. Os ha callado la puta boca a todos. A toditos. Y si os, os causa problemas este juego es porque tenéis un tipo de problema vosotros. Un tipo de problema bastante gordo, señores. Mira, ojito. Una ceremonia en que el mejor juego de acción de la historia, para el cual además necesita manos de verdad. Ojito ya la, la cosa. O sea, el Doom, el mejor juego de la historia de acción. No los Doom clásicos de la época, no. El Doom de ahora moderno. Y que necesita mano de verdad. O sea, eres un auténtico macho. Macho, luego, por gente como esta. Es la que critican a los hombres. Que los hombres somos esto, que los hombres somos todo. Por culpa de un orangután. Que dice que un juego de verdad... Eh, el Doom es un juego de verdad. El Doom, tus cojones. Tus cojones bien gordos. Una persona que juega a un Tetris o que juega a otro tipo de juego, que le salga de los cojones, o que juega a un Mario porque le sale de los cojones jugar a un Mario, eso no es un hombre de verdad. Tú eres el hombre de pelo en pecho y el que va jugando de verdad, con unas manos. Porque solamente los juegos de pulsar los, bot los, ga los gatillos rápidos son los juegos de verdad, los demás son de mentira. La acción que hay es de las sofás No es mejor que la del Doom Acción gratuita, te pongo 80 enemigos en pantalla brilli, brilli por todos lados Pum, 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 pum Disparo, pum, 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 pum Eso es de verdad Eso es una narrativa increíble Son unos gráficos increíbles Un juego que está hecho para que lo ponga a 2000 frames Con un PC con nitrógeno líquido dentro Y es no broma, es real esto Pero bueno, te la sacas del culo, campeón Te la sacas porque la tiene muy adentro y este no vea el, 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 el Battle Scribe este. Señores, esto ya nos despedimos con esto que ha sido brutal, ¿eh? Nos despedimos. Hubiera estado bien que el Animal Crossing se hubiera llevado al goti. Conozco mucha gente que pudo soportar el confinamiento gracias a dicho juego. Dios mío, Animal Crossing salvó vidas. Salvó vidas. Y fue todo un fenómeno a nivel de mujeres Que se compraron la consola por dicho juego ¡Es increíble! A veces no tenemos en cuenta la capacidad de ampliar La industria que tiene señores Ya está, terminamos el vídeo, 20 minutos Esto es brutal, de verdad De verdad, de verdad Y le dan premio al Tell Me Why también por tener Temáticas trans, venga Nos vemos señores eh, Fenómenos sociales como el Assassin's Creed eh, Señores El Assassin's Creed Odyssey el anterior que era un puto juegazo y no le dieron una puta mierda, y se lo van a dar Valhalla. Sí, 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 venga, nos vemos.